Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana en este magnífico Palacio de Quintanar. Sede de muchas actividades culturales y una referencia en esta querida ciudad de Segovia. Como saben, eh, hoy presentamos un programa de infraestructuras turísticas en el medio natural en la provincia de Segovia. El sector turístico se ha convertido por derecho propio en los últimos años en un factor esencial en la recuperación económica de nuestra tierra y también en un motor en el desarrollo económico de Castilla y León. Desde esta perspectiva, el turismo es sin lugar a dudas un sector estratégico, un sector que impulsa nuestra economía. Sirvan algunos datos para corroborar la importancia de un sector que aporta en torno al 10% del producto interior bruto regional. Los ingresos del sector turístico en Castilla y León han llegado en el primer semestre del año a los 850 millones de euros. Esto es a unos 33 millones de euros semanales y ello supone un aumento del 10,75% en los dos últimos años. Por su parte, el empleo turístico también sigue aumentando. Hemos sobrepasado los 75.000 afiliados y en el caso de Segovia se registran 6.067 empleados en el mes de septiembre, casi un 5% más que en el mismo mes del año pasado, el 2016. Y en términos generales, en términos de comunidad, estamos registrando cifras récords nunca antes alcanzadas y podríamos hablar de más de 7 millones de euros y de más de 12 millones de pernoctaciones en el año 2016, de ellos casi un millón y medio fueron extranjeros, los visitantes y más de 2 millones 300 mil pernoctaciones. En el caso de Segovia, más de 600.000 viajeros y casi 950 mil pernoctaciones de enero a septiembre de 2017, lo cual implica un crecimiento de casi el 15% en ambas cifras. En cuanto al turismo rural, Castilla y León es líder a nivel nacional y según los últimos datos del INE que conocíamos esta misma semana se ha producido un incremento de viajeros en Castilla y León del 7,60% y del 8,66 de las pernoctaciones. Estos datos nos permiten seguir siendo líderes en este tipo de turismo, en turismo rural, y nos hablan de la excelente salud del sector turístico rural en Castilla y León, lo cual se confirma en Segovia, en esta provincia en la que durante el pasado mes de septiembre se incrementaron los viajeros en un 21,83%, eh, pasando de 8.730 a 10.637. Unos buenos datos que, sin lugar a dudas, son el reflejo de una adecuada política turística, una política que apuesta por la especialización y por la mejora y la competitividad del sector a través de la calidad, de la innovación y de la internacionalización de nuestra oferta turística, siempre, siempre de la mano del sector turístico. Castilla y León cuenta con una ingente oferta turística. Una oferta turística que hemos calificado de tamaño familiar, como recoge nuestra nueva campaña promocional. Con una gran riqueza cultural, con una gran riqueza natural, cifrada en casi 2500 bienes de interés cultural 122 conjuntos históricos, 400 castillos, más de 300 museos y 11 catedrales, a los que se suman esos 28 espacios naturales protegidos y 35 centros de la naturaleza. Pero además de estos grandes bienes culturales, de estos magníficos bienes naturales que atesoramos, nuestra política turística se basa en el aprovechamiento de los eventos y de las conmemoraciones culturales, como puede ser el caso del Festival Titirimundi de Segovia, dentro del ciclo de festivales de las ciudades patrimonio mundial, o este año en concreto la exposición de las edades del hombre que se desarrolla en Cuellar bajo el título Reconciliare y que, por cierto, cierra sus puertas eh, dentro de muy poquito, el día 13 de noviembre, por lo cual, si queda alguien que no lo creo, que todavía no haya visitado la exposición, están a tiempo de hacerlo. El apoyo al empresario, el apoyo al sector es fundamental. Creamos, de forma conjunta, herramientas que ayuden a promover la vertiente turística del evento cultural de edades y de todos los activos que tenemos en el ámbito cultural, histórico y natural de nuestra tierra. Y lo hacemos desde la perspectiva de promover el turismo como generador de riqueza económica. Y apostamos de forma decidida por esa colaboración público y privada para lograr un mayor impacto promocional del evento cultural. Y promovemos un producto turístico especializado y que traslade el nombre de Segovia, el nombre de Castilla y León en el ámbito nacional e internacional. Nos especializamos en diferentes productos turísticos y es de obligada referencia. El, la vertiente que juegan los productos turísticos de mayor potencial gastronómico aquí en Segovia, como el chorizo de Cantimpalos, el cochinillo de Segovia, los judiones de la Granja o el vino de calidad de Valtiendas, además de otros muchos que se encuentran dentro de nuestra estrategia de promoción nacional e internacional de turismo gastronómico. Pero sobre todo queremos hoy poner de manifiesto el potencial de nuestro turismo activo, el potencial del turismo de naturaleza. Contamos en Segovia con 74 establecimientos que ofertan gran variedad de servicios, lo que supone nada más y nada menos que casi el 25% de la oferta de turismo activo de Castilla y León, siendo la provincia querido presidente de la región con mayor oferta en este segmento. Esta provincia cuenta con 28 o, o espacios naturales protegidos en la comunidad y aquí tenemos con el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y los parques naturales Oces del Duratón y Oces del Río Riaza, tres enclaves privilegiados en el ámbito de Castilla y León. y colaboramos con otras administraciones, lo hacemos con el Ayuntamiento de Segovia, lo hacemos con los distintos ayuntamientos de la provincia, por supuesto, vamos de la mano de la Diputación provincial Y en ese camino queremos avanzar en el programa de infraestructuras turísticas en espacios naturales. Un programa que, sin lugar a dudas, va a incrementar el ya de por sí atractivo turístico de estos recursos medioambientales, mejorando la calidad, mejorando también la accesibilidad a los mismos, lo cual es una seña de identidad ya de Castilla y León que lucha por un turismo activo, por un turismo para todos. Y lo hacemos considerando que esos espacios naturales con las infraestructuras que estamos poniendo en marcha van a ser verdaderos dinamizadores del medio rural dentro de la amplia y variada oferta turística de Castilla y León. La oferta turística de Segovia en el medio rural cuenta en esta provincia con 454 alojamientos, con 4.000... 142 plazas, lo que supone entre el 11 y el 12% del de total de la oferta de turismo rural de Castilla y León. Y la marca de calidad Posadas Reales está también aquí en la provincia. Cuatro alojamientos de los 46 que conforman el total de Posadas Reales. Una oferta turística privilegiada que se verá además beneficiada por la aplicación del plan de señalización turística y por el plan de accesibilidad turística al que antes hacía referencia. Ya concluyo, creo que disfrutamos como pocos de una gran riqueza monumental, una gran riqueza artística y también de una gran riqueza natural. Disfrutamos de una gran y una variada gastronomía y enología y de una naturaleza envidiable. Trabajamos permanentemente en su comercialización, en su modernización, en la internacionalización y en definitiva vamos todos de la mano en la búsqueda de esa calidad, de esa excelencia de nuestro sector turístico. Y trabajamos vinculando oferta de turismo activo, oferta de turismo natural, oferta de turismo rural y hoy lo queremos hacer en esta red magnífica de espacios naturales de nuestra comunidad. Las infraestructuras que hoy presentamos a través del programa de infraestructuras turísticas en espacios naturales se van a sumar a ese magnífico elenco de atractivos turísticos, a esa oferta especializada singular y de calidad. Con ello vamos a impulsar, vamos a apostar una vez más por el turismo rural y sobre todo por los hombres y por las mujeres de Castilla y León, de forma especial por aquellos que viven que sienten y que dinamizan nuestro medio rural, del que nos sentimos profundamente orgullosos desde la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Ha dicho la consejera que hay que estar orgullosos de nuestro medio rural y especialmente orgullosos de nuestro medio natural, de nuestro medio rural. Eh, y permitidme, eh, o permit, me vais a permitir que presuma de, la, de Segovia natural. ¿no? Castilla y León es un privilegio desde el punto de vista de, de nuestro medio natural y Segovia es especialmente privilegiado en esa materia. Un Segovia, una provincia en la que hay cuatro espacios naturales, nada menos que un parque nacional, el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, 12.246 hectáreas de unos valores ecológicos francamente extraordinarios, apreciados eh, por la ciudadanía de Castilla y León, de España y de Europa. El segundo parque más visitado de España, de los 15 parques nacionales, el segundo parque más visitado con ser el parque más moderno, creado en el año 2013. Hablamos de tres, par tres parques naturales qué decir de las hoces del Duratón, con esos 5.037 hectáreas de, de terreno, francamente, eh, sin igual. Las hoces del río Riaza, con 6.470 hectáreas, las dos son parques eh, naturales de Castilla y León, declarados eh, por leyes de Castilla y León. Y la Sierra Norte, el Lago ese parque natural de 83.000 y pico hectáreas que compartís, que compartimos con Ávila, que también es un ejemplo de ecología y de valores naturales. Segovia tiene una red natural 2.000, eh, como pocos En territorios, 681.000 hectáreas, algo más, de Red Natura 2000, con 18 espacios de especial conservación. Red Natura 2000 es la aposta eh, apuesta más importante de conservación de la naturaleza por parte de Europa y es la apuesta más importante incluso a nivel mundial. pues Segovia es especialmente relevante para Europa y para el mundo en Red Natura 2000. 18 espacios protegidos, 6 zonas de especial protección de las, de las aves y 12, 12 zonas de especial conservación, los antiguos LIC, los antiguos lugares de interés comunitario. Tenemos una reserva de la biosfera declarada por la UNESCO, la, referma, la, la reserva del Real Sitio de San Ildefonso el Espinar, con 35.415 hectáreas. Francamente, se puede decir más, pero desde luego mejor, imposible. Eh, y todo ello a disposición del ciudadano. La Constitución, en el artículo 45, dice que la naturaleza, el medio natural, es dinámico, es para el desarrollo de las personas. No tendría sentido un medio natural conservado si no fuera para el disfrute de las personas. Y ahí tenemos, por tanto, infraestructuras para que esas personas puedan ser acogidas en los espacios naturales. Tenemos tres casas del parque, en las, dos, eh, las dos casas del parque de acogida de las hoces del Duratón y de las hoces del río Riaza. Y tenemos también eh, una, bueno, un albergue de educación ambiental muy relevante y también la Casa del Águila Imperial. Por tanto, cuatro infraestructuras de acogida de los visitantes que tienen pues, una importante eh, acogida y, desde luego, éxito entre los, entre los turistas. Estamos hablando de prácticamente unos 180.000 visitantes que van a nuestros espacios naturales y de ellos 45.000 van a estas infraestructuras, a estas casas del parque, a este albergue y, desde luego, a esta Casa del Águila Imperial. Unos eh, espacios naturales de especial calidad que tiene exactamente tres Q de calidad turística, eh, las dos OCEs, las OCEs del río Duratón y del río Riaza, y una Carta Europea de Derecho Sostenible, como es las OCEs del río Riaza. Por tanto, las más, más cualificaciones de calidad que hay a nivel europeo y a nivel nacional de dichos espacios. Por lo tanto, contamos con un Segovia natural que, francamente, es un privilegio. Pero, desde la Junta de Castilla y León, empezando por nuestro presidente Juan Vicente Herrera, hemos querido dar un impulso a la calidad, al equipamiento, a las dotaciones, a las infraestructuras de nuestro medio natural. ¿Con qué finalidad? Con una fidelidad que es la que nos ocupa a los consejeros y que nos repite insistentemente nuestro presidente, que es que hay que promocionar y dar vida al medio rural, hay que eh, colaborar todos de forma transversal en nuestras políticas para fijar población y aumentar la población, y para ello necesitamos dar riqueza, dar movimiento económico, y a ello va dirigido este programa de infraestructuras turísticas en espacios naturales. Un programa que presentó el presidente de la comunidad en el FITUR 2017 en Madrid y que ahora pues, estamos presentando la consejera de Cultura y Turismo y el consejero que les ha las responsables de su implementación en las distintas provincias. Y lo hacemos con orgullo, con ilusión y, desde luego, eh, con unas ganas terribles de ver a la luz eh, la mayoría de las infraestructuras que van a ser en, este, en esta legislatura y algunas pues, tendrán que terminar entre esta legislatura, las más complejas, y la legislatura siguiente. No será el caso de las infraestructuras de Segovia en que esta legislatura tendrá que estar en marcha. Un programa de 26 millones de euros de inversión que cuenta con un socio muy leal, que son las diputaciones provinciales. Decía el presidente, y es verdad, acabamos de firmar otro elemento de protección natural, un convenio para eliminar esas 158 escombreras que hay en la provincia de Segovia dentro de las 2.263 que hay en León, que las vamos a terminar en esta legislatura. Vamos a dejar un Castilla y León, un Segovia, cero escombreras en esta legislatura. Y, por tanto, tenemos que ir a más. Y el ir a más es este programa. Un programa que pretende eh, realizar 42 infraestructuras nuevas a las más de 40 que ya tiene Castilla y León eh, en, en su conjunto, de esos 28 espacios naturales. Y, desde luego, vamos a sumar a esas tres que ya tiene eh, la provincia de Segovia otras tres infraestructuras que van a aumentar la calidad y que pretendemos que aumenten las visitas, las pernoctaciones y, por lo tanto, la actividad económica en sus territorios. Un programa eh, con una inversión de 2,72 millones millones de euros, que contamos con una ayuda de 200.000 euros de la Diputación de Segovia y que pretende poner en marcha tres infraestructuras. Primero, la reforma del mirador de Llanas en Riaza, un mirador a las hoces del río Riaza con una inversión de 228.000 euros, que es una propuesta que es bonita, sencilla y a la vez bonita. La propuesta plantea un recorrido aéreo por el bosque mediante una estructura muy ligera, una plataforma muy ligera que nos eleva sobre el terreno y provoca una sensación privilegiada ¿no? de estar observando la naturaleza de una forma diferente. Y ya sobre el mirador pues apreciamos unas vistas extraordinarias que mejoran por lo tanto la actual infraestructura. Eh, bueno, eh, creemos que es una infraestructura sencilla pero a la vez verdaderamente va a ser espectacular y muy atrayente. Vamos a reformar el mirador de la Virgen de la Peña, en Sepúlveda, en el Parque, Nacional, del Parque Natural de las Oces del Río Duratón. Y aquí lo que vamos a hacer es potenciar las cualidades que ya tiene de, de, de el paseo del conjunto urbano de Sepúlveda. La ubicación del mirador va a ser muy peculiar porque, en definitiva, se va a escamotear en el espacio urbano, va a ser un nuevo borde del espacio urbano que va a permitir, de forma muy poco habitual, pues, tener un mirador sobre el vacío de las Oces de Duratón. Una propuesta que permite acceder a un recorrido tradicional por esa bajada a los pequeños balcones naturales que tiene la zona mediante unas gradas transversales de hormigón que se van a situar en, en, en el que facilitan el acceso y se van a situar en su recorrido y proporciona unos, lugar, unos lugares de estancia, de descanso, de contemplación, de senderos hasta el río, que verdaderamente va a ser francamente espectacular. Y también vamos a rehabilitar, como ya se ha anunciado por el presidente y lo ha comentado la consejera de Cultura, rehabilitar y adaptar las famosas casas de las campanillas en el Espinal. Ahí contamos con la generosa cesión por parte del Ayuntamiento. Alcaldesa, muchas gracias eh, de la cesión de ese, de ese edificio que era de titular municipal, que es de titular municipal, para su uso en esta eh, reforma. Eh, sabéis que esas casas son casas forestales donde vivía el ingeniero y los, el personal los guardas forestales y que tienen mucha historia que todos conocemos y que por tanto forman parte de ese espíritu de forestal eh, que es muy característico de España, de Castilla y León y desde luego de Segovia. Vamos a hacer por tanto una intervención a fondo, una intervención con una inversión importante de 2,3 millones de euros que va a permitir eh, construir un alojamiento un, un alojamiento hotelero especialmente peculiar en su espíritu en su situación privilegiada y desde luego en su config configuración arquitectónica. Los dos edificios que fueron en su día esas casas ocupadas por los ingenieros y por las y por los guardas forestales serán objeto de una intervención estructural pero también de una, de una intervención de equipamiento de una intervención en los accesos de una intervención en los estacionamientos una intervención que va a permitir por lo tanto ser un lugar privilegiado para recibir a los visitantes que vengan a Segovia. En definitiva, tres infraestructuras eh, que se marcan en esos 26 millones de euros de los cuales en el año 2000 18, vamos a invertir 8,3 millones y concretamente 653.306 euros en la provincia de Segovia. Con ello pretendemos, eh, lo que ha dicho la consejera, eh, aumentar la calidad, las infraestructuras de ese turismo rural en el que somos verdaderamente líderes en España y en Europa, y desde luego ese turismo de medio ambiente que lleva 3 millones de personas a nuestros espacios naturales y más de 500.000 personas, más de medio millón, a nuestras infraestructuras, a nuestras casas de acogida, aulas de naturaleza... etcétera, etcétera. Eh, creemos que con ilusión isto aportará maior vida a nosto medio rural, maior calidad e, desde maior demanda económica, sobre todo de pernoctaciones, que é o que introduce o el elemento, o el plus de incremento de la actividade económica en nosto territorio.